Alonso, Peto, ¿cómo te encuentras? Bueno, muy bien físicamente. Esto me permite aguantar bien los 90 minutos del partido. ¿Nos puedes recordar cómo fueron tus dos goles? Bueno, sí, el primero fue un tiro libre. El arquero estaba esperando el centro, el cabezazo de Marchetti, y le pegué al primer palo, entró por el ángulo. El segundo fue un penal. ¿Considerás que estás en tu mejor nivel? Yo pienso que sí. Este es mi mejor nivel y va a ser mi mejor año. Pasando otro tema, sabemos que Villa se ha lesionado y Valencia todavía no se ha recuperado de su última lesión. ¿Pensás que se acrecientan las posibilidades tuyas de encontrarte en la selección? Bueno, yo antes que nada espero la pronta recuperación de estos dos muchachos, porque aparte son colegas míos y se han ganado un puesto en la selección, están trabajando para la selección argentina y me gustaría de todo corazón que se recuperen pronto. Ahora, sobre la decisión mía, no sé absolutamente nada. Yo pienso que la palabra tiene el señor Menotti. Yo pienso de que si no me llama, el puesto mío está muy bien cubierto. ¿Cuál es tu mayor ambición como hombre y como futbolista? Bueno, como hombre, tener bien a la familia, la cual la tengo muy bien, señora, los chicos. Como futbolista, bueno, salir campeón del mundo, que salga campeón del mundo la selección, por más que yo no esté, y salir campeón con River Plate de la Copa Libertadores. ¿Pensás que después del Mundial va a existir un éxodo de jugadores? Bueno, yo pienso de que si se abre el libro de pase en Italia puede ser que así suceda. Estados Unidos también es otro de los países que se pueden llevar jugadores. ¿Vos en tu caso particular irías a jugar afuera? Bueno, mira, tiene que haber una propuesta muy buena para que yo me vaya. De lo contrario no, porque ya he tenido una experiencia positiva para mí en lo que se refiere a fútbol. Pero económico es una experiencia bastante, bastante dura. Gracias, Alonso. Chao, hasta luego. Bueno, el primero fue un centro de Héctor López, que salté en el medio del área, cabecé justo al palo derecho del arquero y tuve la suerte de vencerlo. El segundo fue una jugada que inició Alejandro sobre la izquierda, habilitó en el medio del área y me dio vuelta para ti, pegó en uno de los postes y entró. Y el tercero fue también otra jugada de contragolpe que ante un pase de Sabela me dejó solo frente al arquero, lo gambetí hacia la derecha y patí con el arco de Juan Mesías. ¿Consideras que el plantel está en su mejor nivel? Bueno, creo que está andando muy bien, ¿no? Creo que River siempre puede andar mejor. No obstante, el problema que siempre en el principio de temporada son la preparación física, es decir, uno viene en trabajo pretemporada que recién al cabo de 7-8 partidos va tomando el estado físico ideal. Creo que River en este momento ya lo tiene y eso le da un rendimiento superior. ¿Pensás que River está para campeón del Metropolitano? Yo creo que sí. La muestra es que a pesar de tener 4 jugadores en la selección, está en el primer puesto. ¿Vos crees que influyó mucho estos 4 jugadores que fueron fundamentales para River en el esquema del plantel? Bueno, lo bueno de River es que tiene un gran plantel. La gente de River lo tomó como prevención que esos jugadores iban ahí y compró elementos que en este momento están andando muy bien. Y a pesar de que los que están en la selección son grandes jugadores, creo que no se siente mayormente la ausencia. Gracias, Víctor, y suerte. Chao, gracias a vos.